Bueno, esta es una iniciativa que ya llevamos hace dos o tres años con el Club Universitario de Aviación, con quienes tienen esta pista acá y tienen un sentido de labor social muy grande. Entonces con ellos hemos acordado hacer vuelos para los jóvenes. Este año ya llevamos, en la tarde se va a cumplir el vuelo número 1000 de este año. Y en octubre vamos a tener vuelos para los adultos mayores, una cosa que no teníamos. Entonces los niños y los adultos mayores. Muchos adultos mayores nunca han volado tampoco. Entonces yo creo que una experiencia muy linda, yo creo que si uno pregunta, y una amiguita decía, el mejor día de mi vida. Bueno, yo creo que es un poquito exagerado, pero de todas maneras es lo que sienten ellos. Me encantó volar, sentía como un marero y cuando doblaba así sentía así como que nos movíamos por un lado. ¿Habías volado antes? Nunca había volado. ¿Primera vez? Sí. ¿Primera vez que volaba, no? Sí, ya. Y primera vez que fui un copiloto de un avión. Al principio me empezó a dar miedo, pero después cuando empecé a volar ya me empecé a acostumbrar. Me gustaría hacerlo de nuevo y poder ser de nuevo un copiloto de un avión. Produce una alegría al volar, sobre todo a gente que a lo mejor probablemente es su primera vez, le produce un cierto nervio, mirar las cosas arriba es distinto, una adrenalina distinta. Entonces yo creo que causa un efecto muy importante en los niños también. A ellos es una forma de premio, lo hemos planteado así, para los que tienen buena conducta, para los que les va bien, para los que van a clase. Sí, también hay mucho de eso, así que, pero lo reciben muy bien.